Pido al Dios de la vida que te bendiga en este momento. Pido al Dios de la vida que te llene de su amor y que te llene de su paz. Así hay que comenzar el día, con amor, con paz. Y eso nos lo da Dios. Por eso es muy importante que nosotros, al iniciar el día, lo primero que hacemos es encontrarnos aquí para orar. Lo primero que hacemos es encontrarnos aquí para reflexionar. Lo primero que hacemos es decirle al Señor: Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu alegría, necesitamos de tu gozo, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tú, Señor, nos ayudes a vencer. Una de las dificultades del hombre moderno es la inconstancia. Por alguna razón, y seguramente hay explicaciones sociológicas, antropológicas, tendemos a ser inconstantes, sobre todo en esta época en la que vivimos en una cultura del facilismo. Queremos que todo sea rápido, queremos que todo sea, y no tenemos la fuerza suficiente, la decisión suficiente para sostenernos en el tiempo y para ser insistentes, persistentes, perseverantes. Muchos fracasamos en proyectos porque no somos perseverantes. Conozco gente que toma muy buenas decisiones, pero no sostiene las decisiones en el tiempo. Y eso que era una muy buena decisión termina siendo un desastre. Conozco gente que tiene muy buenas ideas, pero que por falta de constancia, que por falta de perseverancia, no la sabe desarrollar o no la sabe realizar en la vida diaria. Lo mismo pasa en la dimensión espiritual. Muchas personas conocen a Jesús, viven con Jesús una experiencia extraordinaria, sublime, pero luego no siguen en el proceso. Luego no siguen viviendo ese proceso. Y terminan fracasando. Y terminan lejos de Dios. A veces, cuando recuerdo los primeros grupos juveniles a los que participé, los primeros grupos de renovación carismática en los que participé en Santa Marta, recuerdo personas que estaban muy, pero muy pegadas a Dios y que disfrutaban la presencia de Dios. Y hoy los veo fríos, lejanos del dueño de la vida. Y digo, faltó constancia, faltó perseverancia. Sin constancia y sin perseverancia no podemos ser felices. En la relación de pareja, ¿qué se necesita? Constancia, perseverancia. En la relación de pareja se necesita decir como Jacob le dijo al ángel en el capítulo 32 del Génesis: si no me bendices, no te suelto. Ah, yo creo que en la relación de pareja a veces hay que decir: si no sacamos esto adelante, no nos vamos a dejar. Pero qué va, vivimos experiencias de facilismos, vivimos experiencias de decir: yo lo intenté media vez y no se pudo. No, hay veces en que hay que intentarlo muchas veces. Hay una parábola de Lucas en el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 7. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar en cualquier circunstancia sin jamás desanimarse. Les dijo: había una vez en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a persona alguna. Vivía también en la misma ciudad una viuda que acudió al juez rogándole: hazme justicia frente a mi adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso hacerle caso, pero al fin pensó: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a nadie, voy a hacer justicia a esta viuda para evitar que me siga importunando. Así me dejará en paz de una vez. El Señor añadió: ya han oído ustedes lo que dijo aquel mal juez. Pues bien, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman de día y de noche? ¿Creen que los hará esperar? Les digo que les hará justicia enseguida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿aún encontrará fe en este mundo? Palabra del Señor. Está claro, es la perseverancia, la insistencia, el orar en toda circunstancia sin desanimarnos. Esto es fundamental para ser felices. Es fundamental para llenarnos de alegría y llenarnos de gozo. Insisto, muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a creer que basta ser así para ser felices. Y no es verdad. No basta hacer así. Hay que luchar, hay que esforzarse, hay que dar lo mejor de nosotros, hay que ser insistentes. Y creo que para esto se necesitan tres actitudes básicas. Una, se necesita disciplina. Necesitamos disciplina. Yo lamento
que en los hogares hoy no se trabaje la disciplina. Yo lamento que en muchos colegios no se trabaje la disciplina. Infortunadamente se confundió disciplina con maltrato, y eso no es verdad. Una cosa es ser disciplinado y otra cosa es maltratar a los demás. Creo que necesitamos ser disciplinados. Necesitamos que la gente entienda que hay cosas que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo. Punto. Así nos cuesta. Así nos cuesta. Yo agradezco la disciplina que aprendí, por ejemplo, en el seminario. Yo, si hoy puedo amanecer escribiendo y después continuar con mi trabajo, es porque me enseñaron disciplina. Había que entregar los trabajos y había que entregarlos. Llueva, trueno, relampaguee, había que entregar. Oye, nosotros nos hemos acostumbrado, pero nos hemos acostumbrado a vivir con el facilismo, a creer que todo es. No, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que dar lo mejor. Disciplina. Dos, hay que tener siempre una buena autoestima, una adecuada autoestima. Cuando uno tiene una adecuada autoestima, uno no tiene miedo de insistir. Mucha gente no insiste por orgullo. ¿Yo qué le voy a insistir a él? Si él... No. Una cosa es el orgullo, una cosa es el valor propio y otra cosa es la insistencia y otra cosa es la perseverancia. Yo tengo que tener una buena autoestima y tengo que saber cuándo está en juego mi dignidad y cuándo no. Muchas veces desertamos de los procesos por un orgullo malsano, por un orgullo tonto, por un orgullo estúpido. Muchas veces desertamos de los procesos en los que estamos por caprichos. No, hay que tener una buena autoestima. Y tres, hay que mirar siempre y te tiene que jalonar siempre el beneficio que vas a obtener. Claro, no es que tú seas un interesado, pero uno hace unos procesos porque va a obtener algo, ¿verdad? Yo voy a tal parte o voy porque voy a ganar algo. Sí, no para perderlos, no para perderlos. Entonces, yo quisiera que tú, en esta mañana, en este momento, fueras capaz de decir: Señor, aquí estoy contigo. Yo quiero ser perseverante. Llena mi corazón de disciplina. Dame la capacidad de tener una buena autoestima. Y permite que piense siempre en lo que voy a alcanzar. Que siempre piense en lo que voy a tener. Y entonces, eso me movilizará y eso me animará para luchar. Bendito sea Dios, Él es el que nos ama y Él es el que no nos deja y Él es el que no nos abandona nunca. Ayer tuvimos un día de descanso. Estos lunes festivos son una bendición, realmente son una bendición. Si los aprovechas en familia, si los aprovechas para descansar, si los aprovechas para recrearte. Espero que lo hayas hecho. Pero si quieres tener una buena familia, insiste, persiste. Si quieres tener una buena relación de pareja, insiste, persiste. Si quieres estar en ese trabajo y alcanzar los logros en ese trabajo, insiste, persiste. Cuidado con olvidarte de eso. Tomemos la palabra, Números capítulo 21, del versículo 4 al versículo 9. No olviden, el oracional Elman está vivo, espero que ya tengan. El oracional está vivo, luz para el mundo. Es nuestro tema de este mes. Espero que ya lo tengan en sus manos. Desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él la miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Esto lo llega a leer uno de esos malos lectores de la Biblia, y pobre Dios y pobre Moisés, hicieron una imagen, Mario. Hicieron una serpiente de bronce. Y esa serpiente de bronce, cuando ellos la miraban, lo sanaba. Dios entonces termina idólatra.
Si usted sigue esa lectura que a veces hace bastante caprichosa y bastante loca de la palabra, termina aquí. ¿Quién termina siendo Dios y Moisés aquí? Si terminan haciendo una imagen que además va a ser de bendición para ellos. No, la idolatría es otra cosa. La idolatría es otra cosa. La idolatría es usurpar el lugar de Dios. Y nadie aquí está usurpando el lugar de Dios. Y los católicos no usurpamos con la veneración que hacemos de algunas personas el lugar de Dios. Tenlo presente y tenlo claro. Algunas personas me dicen que este relato es un relato etiológico. Explica por qué en el templo de Jerusalén había una serpiente de bronce. O sea, mucha gente comenzaba a preguntarse por qué hay una serpiente de bronce en el templo de Jerusalén. Y este texto lo que hace es explicar eso. Lo que hace es explicarlo. Muy bien, yo quiero dejarle claro. La liturgia de este día nos transmite el mensaje de salvación a través del símbolo de la serpiente de bronce, elevada como estandarte en el desierto y dotada de poderes curativos. De alguna manera, lo que la liturgia nos quiere mostrar es que esa serpiente es prefiguración de lo que será Cristo crucificado para toda la historia de salvación. Así como ellos miraban el estandarte de la serpiente de bronce y quedaban sanados, nosotros miraremos al que está clavado en la cruz, miraremos al que cuelga del madero y tendremos la salvación. Eso creo yo que es lo que hoy se nos quiere mostrar. Eso creo yo que es hoy lo que quiere ser para nosotros un motivo de reflexión y un motivo de análisis. Insisto, mirar a esa serpiente se entendía como un volver a Dios, reconocer el propio pecado e invocar su ayuda. No salvaba mágicamente, sino por la fe. Es que, cuidado con eso, es que ahora la gente dice, padre, tóqueme y me sano. No, déjate de cuentos raros, así no. No, yo puse dos velas aquí alzándome que y todo se me... No, así no. Es decir, no es eso lo que sana. Es la fe. Mi confianza puesta en Dios. En Dios. Porque si no es en Dios, es idolatría. No, es que mi fe está puesta en Nilson Torres. Ah, bueno, entonces tú eres un idólatra. Eres un idólatra. Tu fe no puede estar puesta en Él. Ah, que Él hace presencia por ser papá, por ser esposo, un buen tipo. Presencia de Dios, eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. Y que yo reconozca esa presencia de Dios en Él, allá eso es otra cosa. Pero no es que Él sea el que me trae bendición. Eso hay que tenerlo muy claro, porque sobre todo existen hoy en día muchas personas que tienen el don de sanación, y uno tiene que valorar a esas personas, pero uno no las puede idolatrar. Entonces, claro, cuando llega esa persona, se nos llenan los congresos. Pero cuando van personas que no tenemos esos dones, no, cuidado. Tenemos que tener claro qué es lo que hace la sanación y qué es lo que hace la salvación. Es Dios, Cristo Jesús, nadie más. Nadie más. En la Iglesia Católica solo creemos que es Dios y Cristo Jesús el que sana. Dicho sea de paso, nosotros solo adoramos a Dios uno y trino, a nadie más. Tomemos el Evangelio de hoy. Juan capítulo 8, versículo 21 al versículo 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y ustedes me buscarán y morirán por su pecado. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y él continuaba: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús le contestó: ante todo, eso mismo que les estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, y entonces dijo Jesús: cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Oiga, mis hermanos, hoy en el Evangelio hay un mensaje claro. Jesús entra nuevamente en conflicto con los jefes de los judíos por revelar su identidad. Él dice: yo soy. Este título en las Escrituras expresa claramente la presencia de Yahvé.
De alguna manera que Él diga yo soy, está diciendo que es presencia de Dios. Y eso es considerado blasfemia por los jefes de los judíos. Por eso no es de extrañar que lo acusen de blasfemia. Por eso no es de extrañar que lo ataquen y que busquen dañarlo. Sin embargo, Él les dice, cuando levanten al Hijo del Hombre en la cruz, sabrán que yo soy. Los que crean en Él, es decir, los que los miren, tendrán salvación. Oiga, lo importante es dejar claro que Él es salvación para nosotros. Y que así como la serpiente fue levantada en el alto, en el desierto, para ser motivo de sanación para ellos, así Él es levantado en la cruz para ser motivo de salvación para todos nosotros. Abramos el corazón y dispongámonos a encontrarlo a Él. Confesémoslo hoy como nuestro Señor, como el Yo Soy, como el Hijo de Dios, como el que hace presente a Dios entre nosotros, como el que nos da vida y plenitud. Llama la atención una característica del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús dice una cosa y ellos entienden otra. Hoy dice, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. ¿Y qué entienden ellos? Se va a suicidar. Ojalá le pidiéramos hoy a Yahvé, al Dios de la vida, que nos enseñe a sintonizarnos con Él, para comprender su palabra, para comprender lo que Él quiere de nosotros, para saber qué es lo que Él nos está pidiendo y qué es lo que quiere Él que nosotros hagamos. Ojalá hoy lo tuviéramos claro. Ojalá hoy lo supiéramos. Abre el corazón y deja que el Señor llene tu vida de su presencia. Abre el corazón y deja que el Señor llene tu vida de su amor y de su paz. Y verás cómo te llena de gozo. Y verás cómo te llena de felicidad y cómo te llena de amor. No tengas miedo. El Señor está contigo. No tengas miedo. El Señor te ama y el Señor te quiere hacer feliz. Hoy es el momento para que tú confíes, para que tú tengas tu corazón puesto en Él y confíes en su palabra que es siempre de bendición, su palabra que es siempre de amor, su palabra que es siempre de alegría. Di conmigo, te amo, amantísimo Jesús, te amo bondad infinita, te amo con todo mi corazón y quiero amarte más y más. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Oh fuegos que ardes siempre sin consumirle, oh amor sin cesar ferviente, que nunca te entibias, enciéndeme por dentro para que te ame con todo mi ser. Te suplico, oh Jesús, que ames a tu Padre y a tu Espíritu Santo por mí. Padre de Jesús, Santo Espíritu de Jesús, Madre de Jesús, amen a Jesús por mí. Dígnate, Señor, reinar plenamente en mí, a pesar de tus enemigos. Amado Jesús, sé tú, Jesús, para mí. Solo una cosa necesito. Adiós a todo lo demás. Solo quiero, solo busco y solo amo una cosa, que para mí lo es todo. Todo lo demás ya no es nada para mí. Solo quiero a Jesús, solo a Él busco, solo a Él amo. Quiero amar con todo el amor del cielo y de la tierra. Y termino con esto, que siempre me encanta. Jesús es mi todo. Adiós lo que no es Jesús. Mi Jesús me basta. Solo a Él quiero en la tierra y en el cielo. Ven, Señor, ven para amarte con todas mis fuerzas. Amén. Son las expresiones de Juan Eudes que tanto me encantan y que tanto me ayudan. Tarea: ser persistentes en los logros de nuestros objetivos. Ser persistente en el logro de nuestros objetivos. No olvides que te puedes comunicar conmigo en @pelinero. Ahí mismo vamos conversando, vamos hablando y vamos aún polemizando. Si es con respeto y con cariño, con mucho gusto hasta polemizamos. Que el Señor de la vida te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, fuerza en Dios. Mejor de los días.